Hace unos días pude probar los nuevos Oppo Reno 6 series, que son dos dispositivos. Ya sabéis que estos teléfonos se habían presentado previamente, pero ahora para el mercado global llegan en forma de una pareja de dispositivos, Reno 6 y Reno 6 Pro, que si no me equivoco era el Pro Plus en China, pero aquí llega como Pro. Esto es gusto personal, son de lo mejorcito que he tenido jamás en la mano, sobre todo el más compacto. O sea, vais a ver que es un diseño que os recordará algo, pero llevado al extremo, incluso mejor rematado. Todas las especificaciones, precio, fecha de salida, absolutamente todo después de la intro. Bienvenido a Movilzone. Comenzaremos, voy a ir hablando de los dos prácticamente a la vez. Bien. A nivel diseño, que quizás aunque no lo parezca es donde se llegan a parecer un poquito, porque los dos tienen una opción de color muy clarito y otra pues un poco más oscuro. De hecho, el Reno 6 tiene una opción que es más oscura que la otra, es un color negro, y en el Reno 6 Pro tenemos un color más bien grisáceo. Pero lo que tienen en común es el acabado de la parte trasera. Oppo lo ha denominado Oppo Glow 4.0 y esos brillos Diamond Spectrum. Me parece una auténtica maravilla, es precioso. Pero ya no entramos en si es bonito o no, dejamos eso a un lado. ¿Sabéis qué es lo mejor de esto? Que apenas se notan las huellas. Sí, hay teléfonos mate en las que se nota poco, pero es que en esto se nota todavía menos. O sea, es una barbaridad. Yo cuando lo tenía en la mano, me lo estaban contando durante la presentación y yo decía, bueno, eso yo tengo que probarlo, ¿no? Increíble, sabes que prácticamente si te pones ahí, sí se va a notar. A nivel dimensiones tenemos algo bastante diferente, un smartphone más compacto en el caso del Oppo Reno 6 y un teléfono un poquito más grande en el caso del Oppo Reno 6 Pro, pero a nivel de peso, o sea, pesan casi lo mismo. Los dos tienen certificación IP54 y como ves tenemos líneas mucho más curvas en el Reno 6 Pro y un teléfono pues más recto tanto en los bordes como en la pantalla como también en la parte trasera en el caso del Oppo Reno 6, que evidentemente nos recuerda mucho a un iPhone. Pero lo que han hecho es, a ver, lo que hace Apple es que en el modelo Pro la parte trasera es mate y los bordes tienen brillo. Y sin embargo, en el modelo mini y en el iPhone 12, por ejemplo, lo que tenemos es la parte de atrás tiene brillo, de hecho se notan las huellas que flipas, y los marcos son mate, ¿vale? Pues aquí es todo mate. Todo, todo, todo. Bien, una cosa también muy importante de esos dos dispositivos es que algo que entra en vigor el 1 de enero de 2022 en España, ya lo vamos a tener. Tenemos 3 años de garantía. Ya sabéis que esta nueva ley es tener 3 años de garantía en productos electrónicos, en los teléfonos, por ejemplo, y los fabricantes están obligados a dar hasta 10 años en cuanto a soporte para conseguir piezas. Antes eran 5. Así que muy, muy interesante y muy importante esto. Desbloqueo por huella, en pantalla, desbloqueo facial, bien, en ambos dispositivos. Vamos ahora con las cámaras, comenzando con el Reno 6, donde tenemos un sistema de 3 cámaras. Una principal de 64 megapíxeles, no tenemos estabilización óptica. Un ultra gran angular de 8 megapíxeles, una cámara macro de 2 megapíxeles y luego tenemos un sensor de temperatura de color, que no es una cámara como tal. La cámara frontal es común en ambos dispositivos, 32 megapíxeles con una apertura focal partido 2.4. Si hablamos del Oppo Reno 6 Pro, el sensor principal os va a sonar mucho porque es el mismo que tenemos, por ejemplo, en el Oppo Find X3 Pro y que también nos encontramos en el conocidísimo OnePlus 9 Pro. Es un Sony IMX766. Probablemente uno de los mejores sensores que jamás haya existido. O sea, es muy versátil. De hecho, algún fabricante lo utiliza también en el ultra gran angular. Pero en este caso, esa cámara principal, la encontramos ahí, ese sensor lo encontramos en la cámara principal. Tenemos enfoque por detección de fase omnidireccional, estabilización óptica. Bueno, el teleobjetivo es de 13 megapíxeles con un zoom
óptico de 2 aumentos, híbrido de 5 aumentos. Un ultra gran angular de 12 megapíxeles y una cámara macro que es exactamente la misma que el modelo más pequeño. También tenemos un sensor de temperatura de color y la cámara frontal es exactamente la misma. Donde encontramos también diferencias es a nivel de pantalla. Ya no solo porque la pantalla del Oppo Reno 6 es totalmente plana y la del Pro es curva, sino también a nivel tamaño. Los dos tienen, eso sí, un agujero en la parte superior izquierda. A nivel tamaño tenemos 6,43 pulgadas en el modelo pequeño, resolución Full HD Plus, Gorilla Glass 5, un brillo de hasta 750 nits y tenemos Dolby Atmos, 90 Hz en cuanto a la tasa de refresco y HDR10 Plus. Estas tres cosas que te acabo de decir también lo tenemos en el modelo Pro, donde tenemos una pantalla que ahora sí pues nos invita a utilizar la curva, que para los gestos puede estar genial. No es una curva muy exagerada, es una curva, por suerte, bastante relajada, como estamos viendo en muchos diseños de OnePlus, de Oppo, de Samsung también. También tenemos tecnología AMOLED, crece hasta las 6,55 pulgadas, misma resolución, Full HD Plus, Gorilla Glass 5 también, y el brillo pasa a 1100 nits. En exteriores se ve increíble. Eso sí, la tasa de refresco no es de 120, es de 90 Hz. También, pero bueno, lo mismo, Dolby Atmos y todo esto que os he comentado. Muy buenas pantallas, la verdad, bastante satisfecho. No sé quién es el fabricante, pero muy probablemente sea Samsung, aunque no tengo el dato. Así que a nivel multimedia los vas a disfrutar, si los adquieres, pues muchísimo. Software ColorOS 11.3, quiero recordar, y basado en Android 11. Próximamente llegará ColorOS 12 y Android 12. Bien, procesadores. Tenemos MediaTek para el pequeño o para el compacto y tenemos Snapdragon para el modelo Pro. Comenzamos con el pequeño. Tenemos un MediaTek Dimensity 900 5G de 6 nanómetros, una GPU Mali G78MC4, 8 de RAM, 128 de almacenamiento. En ninguno de los casos se puede ampliar mediante microSD, cuidado con esto, y podremos ampliar mediante RAM virtual hasta 5 GB extra. Si pasamos al modelo Pro, lo que nos encontramos aquí es un Snapdragon 870, un microprocesador con un proceso de fabricación o litografía de 7 nanómetros, GPU Adreno 650, 12 GB de RAM, 256 de almacenamiento, pasamos del UFS 2.1 al 3.1 y, ojo, 7 GB de memoria RAM virtual extra, ¿vale? Hasta 7 gigas. Hay varios pasos, ¿no? Puedes ampliar un poquito o ir ahí a lo loco hasta 19 gigas, aunque recordad que la RAM virtual es una pequeña ayuda, es un empujón, no es para nada un rendimiento como la RAM física. Si hablamos de conectividad, tenemos de todo, Wi-Fi de todos los colores y sabores, A, B, G, N, A, C, 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB, OTG, AGPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS y GPS Dual, aunque en este caso solo en el Reno 6 Pro. Bien, a nivel batería, ojo porque el modelo compacto y el modelo Pro, los dos, tienen 65 vatios, el cargador está incluido en la caja. De hecho, os voy a poner una imagen para que veáis cómo va a ser el packaging. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque viene el cargador, el cable, pero también se incluye una funda transparente, ¿vale? Esto es para muchas personas vital. Si hablamos de lo que es la capacidad, tenemos 4300 mAh para el Reno 6 y 4500 mAh para el Reno 6 Pro, que bueno, yo creo que darán un rendimiento muy similar a nivel de horas de pantalla, porque tenemos algo menos de batería en uno, pero sí, la pantalla es un poquito más pequeña, el procesador en teoría, por ese proceso de fabricación de 6 nanómetros, puede ser un poco más eficiente. Y ya vamos a finalizar, y os pongo en pantalla además los bundles que van a dar, porque, ojo, en el precio, cuando lo compres, que esto va a estar disponible ya, o sea, ya, no es, no reserva, no, lo puedes comprar ya. Están regalando auriculares, algún que otro accesorio incluido en el precio y puede estar muy interesante. Tenemos 499 euros para el Reno 6, ojo porque respecto al Reno 5 baja 100 euros,
y tenemos 799 euros en el caso del Renault 6 Pro. Yo creo que son precios en la media. Tenéis que también tener en cuenta que a partir de ahora, pues eso, lo típico, 3 años de garantía, que vamos a tener un buen soporte a nivel de software y bueno, todo lo que os he dicho. ¿Qué os parece? A mí el Renault 6, el modelo Pro está guay, pero a nivel diseño el Renault 6 me ha enamorado. O sea, quiero más teléfonos con ese diseño. O sea, me parece un teléfono súper bonito y sobre todo la parte trasera es una pasada. Bueno, tenéis más información en la descripción. Si hay enlaces de compra, pues también os lo dejaré. Y nos vemos en próximos vídeos. Recuerda, aquí en Mobile Phone. ¡Chao!